A esta hora y de señal, desde Bridgeston Barbados declara el jefe de la delegación de la plataforma unitaria, Gerardo Blythe. Escuchemos. Bueno, muy buenas tardes a todos los eh, periodistas y profesionales de los medios de comunicación que se han trasladado a presenciar esta firma. En nombre de la delegación de la plataforma unitaria que me acompaña, cada uno de sus delegados, queremos... Dar una declaración y, bueno, quizás después abrimos a algunas preguntas y respuestas que tengan ustedes a bien solicitarnos. Hoy estamos en Barbados firmando este acuerdo, motivados por el compromiso que asumimos como venezolanos. Desde que iniciamos este proceso de negociación, con el objetivo primordial de detener el sufrimiento de nuestro pueblo venezolano. Estamos pasando por la peor crisis social, política y económica de nuestra historia, y los venezolanos necesitamos que estos acuerdos no solamente alcancen objetivos políticos, sino que nos permitan recuperar nuestras instituciones, nuestra economía, crear oportunidades para cada venezolano. Para que cada venezolano pueda tener una vida digna junto a su familia y un futuro para que nuestros hijos crezcan en Venezuela. Este es el objetivo de nuestro proceso de negociación. Durante estos dos lazos, largos años, desde que iniciamos el proceso de negociación en la Ciudad de México, hemos insistido pública y privadamente en la necesidad de construir una solución negociada con quienes están en el poder. Hoy podemos anunciar que esa paciencia y esa lucha constantes, tanto de los venezolanos como de nuestros aliados de la comunidad internacional, ha dado su primer paso que traza una ruta para desarrollar el proceso electoral con garantías concretas y lograr así el cambio político. Hoy firmamos un importante acuerdo. Damos un sólido paso que allana el camino para que recuperemos nuestra confianza en el voto. Un acuerdo que incluye garantías para que los procesos de selección interna de nuestros candidatos se respeten. Y muy especialmente relevante la fecha de hoy ante el evento de primarias del próximo domingo 22 en Venezuela. Dos, una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad. Tres, la observación electoral calificada de la Unión Europea, del Centro Carter, y del panel de expertos de las Naciones Unidas, además de otras. Cuatro, definir un cronograma electoral para las elecciones presidenciales que serán realizadas durante el segundo semestre del año 24. Cinco, la actualización del registro electoral, incluido especialmente nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Seis, la depuración del registro electoral. Siete, todas las auditorías que requiere el sistema electoral venezolano. Ocho, el acceso a los medios de comunicación de todos los candidatos y el pleno respeto a la libertad de expresión en medios nacionales e internacionales. Y nueve, un mecanismo de verificación y seguimiento que es muy importante para velar por el cumplimiento de los acuerdos. Es un paso más. en el camino uno importante. Todos los venezolanos que aspiramos y queremos un cambio, debemos construir y perdón, debemos contribuir con la materialización del acuerdo que hoy se firma y estar juntos todos en cada centro de votación, en cada pueblo, en cada ciudad del país, observando vigilantes para garantizar que la voluntad de cada uno de nosotros sea respetada y cumplida. El proceso de negociación no se paraliza. El proceso de negociación continúa en el marco del memorando de entendimiento que firmamos en la Ciudad de México para desarrollar toda la agenda contenida en ese memorando de entendimiento. Es la ruta para lograr el bienestar del pueblo venezolano, una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política. Así. Como algo muy fundamental para todos nosotros, el respeto a los derechos humanos. Agradecemos la facilitación que para este proceso ha ejercido y seguirá ejerciendo el Reino de Noruega. Agradecemos el apoyo y el acompañamiento de nuestros aliados internacionales y de la comunidad internacional completa. Porque. Es muy importante para nosotros que los venezolanos mantengamos este esfuerzo común y que hagamos historia construyendo un futuro juntos. También damos las gracias al Gobierno de Barbados por haber sido nuestro anfitrión para la firma de este acuerdo. Esta es la declaración conjunta que como delegación queríamos darle. Primero al país, a los venezolanos, donde quiera que estén, dentro de nuestro territorio, fuera de él. Y segundo, a la comunidad internacional. ¿Podemos aceptar algunas preguntas? Creo que tenemos algún tiempo. Muy bien. Si no hay preguntas, nos retiramos para que venga la contraparte de este acuerdo a dar su declaración. Muchísimas gracias a todos. Bien, son las declaraciones de Gerardo Blight, él es el jefe de la delegación de la plataforma unitaria en este diálogo que se ha conformado o que se ha retomado desde Briston en Barbados.